en el alma. Ese bendito lugar, que viva tierra caliente, coyuca de catalán, coyuca de catalán, ay, ay, ay. Para YouTube. ¿Qué traes de comer? Carnitas. Carnitas. Estilo la mona. Esto es lo que se está grabando, se va a subir al canal de YouTube. La señora. ¿Qué trae, doña? Ay, traía. Pero la intención, frijoles, puercos, arroz y birria. Ok. Aquí están cocinando. Arroz. Aquí este video se va a subir a YouTube en mi canal. Sí, ahí se va a quedar. Eso para que. Sí, aquí. En la página de Echamos un Foto y Video es para que me siga. Don Pale. Don Pale, por favor, no te saludo para mí. A ver. A ver, doña Vicente, aviéntese para el saludo. Saludos para todos. Vale, muy contento, igual que Viña. Yo me siento triste y a la vez contento porque hoy se cierra ya y pues aquí y no estamos allá. Pero sí, sí, estamos festejando aquí. Sí. Para todos. Ándale. Y que no se olviden de compartir. Y que no de compartir videos. El video. Sí, y ahorita se está quemando el castillo. ¿Sí? Sí, ahorita están metiendo en vivo, sí, ya que la quemas. Al mismo tiempo, es de gran importancia la elaboración y fabricación de las artesanías calentanas. Como por ejemplo, la elaboración de la trenza de palo para los hombres. Esta es una actividad muy común para las mujeres calentanas. La destreza y habilidad son arte admirable en las manos femeninas calentanas, que tienen su satisfacción al ver la majestuosidad de los sombreros de Tlapehuala, los mejores de nuestro estado. El cultivo del maíz, obtener el fruto de las entrañas de nuestra madre tierra, nuestros hombres lo aprendieron de nuestras culturas prehispánicas. Hoy, bajo los rayos abrasadores y quemantes del sol calentano, nuestros campesinos continúan haciendo el mismo ritual para cosechar el maíz, fruto básico para la subsistencia de nuestras familias guerrerenses. La elaboración de las cazuelas de barro. Dentro del folclor, bien ganada fama tiene su gastronomía tan peculiar, pero el sazón, el olor mágico y suculento de los platillos calentanos se obtiene de sus cazuelas de barro. La fabricación del huarache. Para caminar por el suelo de la región calentana, se tiene que hacer con los huaraches fabricados en nuestros municipios. Ajuchitlán, San Miguel, Ciudad Tamirano, han cobrado fama por la belleza y confort de tan singulares calzados. En la música destacan
dos géneros, el gusto y el son, inspirados y tocados por nuestros admirables músicos calentados. Fuerte las almas a nuestros jóvenes.
bailadores. A continuación vamos a... vamos a recibir otra vez a los chiquitines por ahí a... por ahí solicitamos al centro de la pista los chiquitines para concluir con nuestro programa. Al cantar en mi tierra la voz se me quebranta, un suspiro de mi alma al pueblo donde nací. Me llegan los recuerdos de infancia, de mis padres y hermanos que junto a ellos crecí. Quisiera volver a mi pueblo aquel, jugar en sus calles como el día de ayer, y en tus aguas mansas bañarme otra vez. Listo, por ahí vamos a esperar un momentito para mientras los niños se están cambiando, parece, por ahí. Con la loba ahí, niños. Se distancia. ¿Listo? Somos
vacío. Se me hace que sí que sí, se me hace que te quedo. Se me hace que tu marido no te quiere como yo. Fuerte sus palmas para estos chiquitines. En verdad, yo quiero darle las gracias a todos los niños, especialmente por ese, sé que no es el 100%, pero es un sacrificio lo que ellos han hecho. A sus papás también por tarde con tarde, casi toda la semana era de ensayos, nomás dos días era de que no íbamos, pero el gran esfuerzo se hizo. Y yo quiero antes que nada pedirles a todos un fuerte aplauso, especialmente para nuestro patrón del pueblo. Esas palmas fuertes para él. Gracias a él y a todos los que creemos en él. Y especialmente también un fuerte aplauso para todos los niños. Ok, los dejamos por ahí, hermanos. A ver, por ahí creo siguen los jóvenes. Por ahí les hacemos ahí la invitación que nos hagan una señita cuando estén listos, por favor, a los jóvenes. Presente de Alejandro Chavín, por favor, aquí en cabina. Hay que ser Alejandro. Por favor, que sean amables. En mi tierra caliente no se ven las veredas que tanto recorrí. Las cubrió bien la hierba, ya nadie pasa ahí. Quisiera volver a mi pueblo aquel, jugar en sus calles como el día de ayer. Y en tus aguas mansas, bañarme otra vez. Listo, por ahí, parece que. Por ahí, acomódese, ya puede ser listo, por ahí, una oficial, por favor. ¿Listos? Por ahí una señal, una. Thank you.
Por favor, por ahí para los coquetones que se están aventando bonito ahora sí. Y esos aplausos que no falten por ahí, por favor. Zapatégale paisano. Con alegría y con esmero mi canto quiero entonar. Con alegría y con esmero. Y que los aplausos no paren, por favor, para que no se vaya a juntar con sus botones. Esto, que se oiga el aplauso hasta Villa Nicolás Bravo. A mi santito bendito el Señor San Nicolás. A mi santito bendito el Señor San Nicolás. De rodillas a tus plantas, mil gracias te quiero dar. De rodillas a tus plantas, mil gracias te quiero dar. Tú sabes del milagrito que me concediste a mí. Bueno, dice, le hace la cordial invitación a toda la racita ahí que gusta acompañar a bailar. A todos los muchachos, por favor, al centro de la pista, por ahí. A toda la racita. A todos, por favor, acompañar a los muchachos del centro de la pista. Ya que es en honor a nuestro patrón, San Nicolás. Por ahí a todos los paisanos que les hace la cordial invitación al centro de la pista. Por ahí, a ver dónde están todos los objetos de la pista, por favor.
Somos paisanos. A bailar nosotros la pista. Para festejar en honor a nuestro patrón San Nicolás. Para poder pedir por nuestro pueblo que todo y todos nosotros aquí presentes. Porque en donde quiera lo están celebrando, gracias a él, gracias a tantas promesas que no se han cumplido. Es poquito darle que todo lo que nos ha dado él, nos ha bendecido. Por favor. Es un orgullo, señores, su curato y su jardín. Qué bonito se ve el atrio por la linda de Aluquín. Ya en la mañana despido, ya me voy a retirar. Hasta el año venidero, si Dios me deja llegar. Para ver a las avalanchas, por los cielos a bailar. Por ahí, de parte del señor Alejandro Chabot, también les da las más sinceras gracias a todas las personas por habernos acompañado, por haber asistido. Les queremos que nos sigan acompañando, que nos sigan apoyando. Sin su apoyo, sin su esfuerzo, no fuera posible todo esto que estamos haciendo. Y también se les hace la cordial invitación para este sábado que viene, 15 de septiembre, haremos un baile. Ah, será el baile sede. Por favor, les hacemos la cordial invitación de que nos apoyen. Allá vamos a estar un rato. Porque ustedes son importantes, porque sin su apoyo nada es posible. Gracias, de verdad, se los agradezco a todos y cada uno de ustedes. Crecí. Quisiera volver a mi pueblo aquel, jugar en sus calles como el día de ayer, y en tus aguas balsas bañarme otra vez.
los campos tristes se ve su gente, no se ven los maizales en mi tierra caliente, no se ven las veredas que tanto recorrí, las cubrió bien la hierba, ya nadie pasa ahí. Quisiera volver a mi pueblo aquel, jugar en sus calles como el día de ayer, y en tus aguas balsas bañarme otra vez. Esos tiempos felices solo quedan recuerdos y en mi alma cicatrices. Yo le canto a mi pueblo, a mi pueblito natal. Yo te llevo en el alma, mi Villa Nicolás. Quisiera volver a mi pueblo aquel, jugar en sus calles como el día de ayer, y en tus aguas balsas bañarme otra vez.